Continuando con nuestra programación, tocará el turno de hablar de cultura. La sala de exposiciones en Víctor Marín, en el Palacio del Mayorazgo, en pleno casco antiguo, acoge a partir de mañana jueves, día 2 de junio y hasta el 3 de julio, la exposición fotográfica El tren del cemento, cuya autora es la fotógrafa ceutí África Márquez, a la que saludamos en esta mañana. África, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis? Pues nosotros encantados de poder recibir esa exposición, la suya, El tren del cemento, que está recorriendo diferentes salas de exposiciones de diversas localidades y ahora hace una parada en Arcos. Una exposición que muestra la realidad de otro país, en este caso la India, que según ha definido usted misma, es una de las experiencias más importantes de su vida. Sí, efectivamente. Bueno, primeramente yo quisiera dar las gracias a Arcos, al Ayuntamiento de Arcos, a la Sala de Exposiciones Víctor Marín por haber hecho, haber sido esta estación del tren del cemento que venía de la estación de Asturias y ahora pues para en Andalucía, en Arcos. Y la verdad que sí, efectivamente ha sido una gran experiencia. Nosotros fuimos a la India un mes antes de declararse esta pandemia y la verdad que las experiencias vividas allí son impresionantes y sobre todo esta que se refleja en el tren del cemento donde se muestra la realidad de la mayoría de las personas que trabajan allí en India. Porque sí, es verdad, bueno, decir de África que viaja, le gusta viajar, le gusta tomar instantáneas del país. No sé si el que le guste viajar es lo que aprovecha para hacer esos reportajes fotográficos o la fotografía es la que le hace viajar. O una cosa lleva a la otra, claro. Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra. Yo no suelo salir de mi casa sin llevar la cámara. O sea, hombre, no cargo normalmente con la cámara grande, esa cargo en los viajes grandes, pero siempre hay una cámara pequeñita en el bolso y por captar cualquier instantánea. Y sobre todo me encanta el fotoreportaje, la fotografía de street, de la calle, de la vida, de la gente y de los lugares donde voy es lo que intento plasmar. Eso le voy a decir porque cuando vamos a realizar un viaje siempre nos traemos instantáneas, ¿no?, de monumentos, de paisajes maravillosos y en este caso usted, y hablando, refiriéndonos a esta exposición, bueno, pues como bien dice, ha plasmado la realidad, la dura y pura realidad, ¿no?, de este país, de la India y en concreto, bueno, pues del tren del cemento, que sí nos gustaría de que nos adelantara algo al respecto. ¿Qué vamos a poder ver? Bueno, pues yo, bueno, lo que estabas comentando es cierto, yo no viajo, cuando viajo no suelo traerme fotos de monumentos porque no me gustan, porque las veo, sí, se quedan en mi retina, pero no en mi cámara. En mi cámara y en mi retina se quedan otras cosas, como la que plasma el 3D del cemento, ¿no? Esto fue un día en Agra, que por casualidad en India, como llevábamos un guía, un conductor del vehículo, pues yo le dije que ese día que me llevara a algún sitio para que yo fuera feliz, como ellos decían, si tú eres feliz haciendo fotos, nosotros felices. Entonces paró en un descampado, yo no sabía lo que me iba a encontrar allí, me dijo que entrara, yo le pregunté a él que me acompañara, que por qué no me acompañaba, me dijo que él no podía entrar, entonces entré yo. Y bueno, pues allí me encontré con... Era un tren de cemento, trenes de cargados de cemento que llegaban a esa estación, por llamarlo de alguna manera el nombre de estación. Y entonces allí estaban casi unos 50, 60 hombres de todas las edades, pues descargando y cargando los sacos de cemento. Las condiciones en que trabajaban, pues las vais a poder ver si visitáis la exposición. ¿Cómo lo hacían? También. Y la sonrisa que llevaban, también. Entonces, pues... Yo en un principio pues tomé las fotografías, no me dijeron nada, yo tampoco es cierto que pedí permiso para hacerlo, si ellos me decían algo yo se lo iba a explicar, intentar explicar, pero como no lo hicieron yo seguí tomando fotografías y ellos solamente algunos se quedaban extrañados como diciendo qué hace una mujer aquí con un equipo de fotografía y sola. Bueno, sola, mi marido estaba por otro lado, pero en verdad era la única mujer entre 50 o 60 o quizás más. Sí. Más trabajadores. Y bueno, yo no sentí miedo en ningún momento, aquello resultó así, yo agradecí muchísimo como ellos habían respondido, solamente habían respondido con una sonrisa, quizás con un agradecimiento a que plasmáramos lo que allí se estaba viviendo y eso es lo que tenéis en el tren del cemento. Una exposición que también hará reflexionar, ¿no?, a todo el que la contemple, la visite.
Sí, por supuesto, a mí me hizo reflexionar, me hizo ver que lo que nos quejábamos en otras partes del mundo de cómo trabajamos, de nuestro trabajo, de esas cosas, y allí por una miseria pues nadie se quejaba, todos sonreían y pues decían su trabajo, lo importante era trabajar, hacer las cosas, quizás lo importante es ser feliz y no de lo que muchas veces nos preocupamos nosotros, aunque las condiciones, ya te digo, las condiciones son inhumanas. Creo, bueno, ha visitado Vietnam, Marruecos, Portugal, Praga, la India, no sé si este último, este país ha sido el último por el momento, creo que tiene intención de volver, ¿o me equivoco? Sí, estuvimos el año pasado en Turquía, lo que pasa es que no me ha dado tiempo a hacer también a hacer una selección de fotografía, aunque ya las tengo ya en el ordenador y eso, pero me queda por hacerlo. Y sí, volvemos a la India, en septiembre volvemos. Para mí la India es uno de los países más impresionantes en el sentido de, no solo de fotografía, sino experiencias que vives, y creo que eso es muy importante. Y visitamos la parte de la Cachemira India y después nos trasladamos a Nepal, a los templos de Nepal. Y bueno, pues volveremos casi a final de septiembre, pasaremos un mes allí. Sí. Y bueno, a ver qué fotografía cogemos. Pues seguro, seguro que magnífica, como la que vamos a poder ver a partir, contemplar a partir de mañana en la sala de exposiciones Víctor Marín. Por cierto, es una colección, una fotografía, El tren del cemento, en blanco y negro. Alguien dijo, yo tengo aquí esta frase y ya me dice África qué le parece, que dice que cuando fotografía a una persona en color, fotografías su ropa, mientras que si la fotografía es en blanco y negro, fotografía su alma. Es verdad, estoy de acuerdo con esa frase. Sí. Yo, todo el mundo me dice que porque yo India la fotografía, bueno, la después la edito en blanco y negro, con los colores tan maravillosos que tiene la India. Es cierto, India tiene unos colores maravillosos, los trajes, la ropa, los adornos preciosos, pero yo India necesito fotografiar el alma, y el alma está en blanco y negro, y en blanco y negro está el tren del cemento. Cierto. Bueno, pues la pura, como decíamos, realidad de lo que se plasma, de lo que se vive en países como en este caso la India, que ha conquistado a África Márquez, esta fotógrafa, que es presidenta también de la Asociación Fotográfica Miradas de Ceuta, ¿no, África? Sí, es cierto, aquí lo llevamos todo para adelante. Bueno, amor, amor, sí. Iba a decir amor por el arte, amor por la fotografía, ¿no? Pasión por la fotografía. Sí, la verdad que sí, que la fotografía es muy importante, la fotografía es cultura, es arte, sí. Y ojalá se le diera el valor que necesita que se le dé a la fotografía, porque creo que es lo que más, menos valor se le da quizás más valor a una pintura, pero la fotografía necesita ese empuje de todos nosotros para ver que también es un arte, que saber mirar y hacer fotografía hay que hacerla, tienen que plasmarse esas imágenes y esas vivencias, sí. Y quedar ahí también. Que no solamente es darle al clic, ¿no?, de la cámara o bien del móvil, del que ahora también utilizamos mucho, hacemos muchas fotos, no es simplemente eso, ¿no, África? No, por supuesto que no, todo el mundo hoy en día, todo el mundo hace fotografía, cualquiera puede hacer una fotografía, sí. Pero también hay que mirar cómo se hace una fotografía, qué expresa esa fotografía, qué te dice esta fotografía, y la fotografía es un arte. Cierto. Bueno, pues arte es lo que vamos a poder ver a partir de mañana. Se va a inundar de arte, como decíamos, durante, bueno, pues creo que un mes, hasta el 3 de julio, permanecerá, bueno, expuesta en la sala de exposiciones Víctor Marín. Mañana se inaugura a las 8 de la tarde, creo recordar que es, en África. Después de Arcos, ¿qué seguirá ese recorrido de este tren? ¿Tendrá una siguiente parada? Sí, estamos en ello, estamos esperando a ver dónde va a partir de julio. Sí. Yo mañana estaré allí con todos vosotros. Ay, qué bien. Quiero darle las gracias a Arcos, que se pase todo el mundo por allí, que deje su comentario de si le ha gustado o no le ha gustado, si habría que mejorarla, si no habría, porque a mí me encanta escuchar las críticas y las opiniones de aquellos que van a verla. Sí. O sea, que allí pueden decirme lo que quieran. Muy bien. Bueno, hasta el momento, en los lugares donde la ha expuesto, es todo elogios por parte de los visitantes, quien la ha contemplado. Sí, pero bueno, como para gusto los colores, también habrá de todo. puede ser. Pero bueno, ya lo poquito que hemos visto de esa exposición por parte nuestra es preciosa y no va a dejar indiferente a nadie. El contemplar, bueno, pues aparte de la dureza de esas fotos, la belleza de las mismas. Fijaros, qué contradicción, pero que es así. África Márquez, muchísimas gracias por la atención prestada en esta mañana, y esperemos que, bueno, pues le sea favorable, ¿no?, el que haya elegido Arcos de la Frontera para también exponer esa su obra.
Bueno, pues sí, muchísimas gracias a todos. Yo desde aquí también quisiera darle las gracias a un gran amigo mío de Arcos, que es Juan Mariscal, que gracias a él también está esta exposición ahí con vosotros. Así que de verdad que un abrazo enorme para todos y muchísimas gracias. Y mañana nos vemos. Gracias, buenos días. Buenos días.